Bueno, queridos amigos, hoy les quiero hablar sobre esta tarralla. Como pueden ver, esta es la tarralla que inicié, la del video. Este es malla de malla grande, de casi de, de 4 centímetros el mallero. Pero esta vez no le voy a hablar sobre sobre qué, qué media es el mallero o qué grande es la malla. Hoy les voy a hablar sobre el inicio que hice, como pueden ver, yo en el, en el en el primer video les había hablado que la había iniciado con 20 mallas y que me habían dado 20 aumentos. Pero por ahí un comentario que me dijeron que no, que para que salieran lo, los 20 las 20 mallas tenía que iniciarla con 19, pero no quiero cuestionar el comentario de esa persona un grande abrazo para esa persona porque siempre me apoya en los vídeos. De igual, cada cual teje su atarraya diferente. Pero en este vídeo le voy a mostrar que si sí salieron las 20 mallas y salieron los 20 aumentos. Bueno, entonces vamos a empezar a contar desde aquí: desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Como pueden ver, 20 aumentos. ¿Sí? Entonces, si, si la hubiéramos iniciado con 19 mallas, no saldrían los 20 aumentos, saldrían menos para que salieran eh, los 19 aumentos. Tendríamos que iniciarla también con 19 mallas, pero como pueden ver, la inicié con 20 mallas y salieron 20 aumentos. es igual está toda esta raya Como pueden ver, esta la estoy teniendo por rato porque ya casi acabo la otra la que estoy tejiendo de terlenca esta tarraya tiene un metro treinta y eso que la estoy tejiendo solamente por las noches y eso que de vez en cuando aquí ya se, se me ha comido un carreto de nylon tiene un metro treinta pero miren el nylon este nylon que le metí acá si sí fue <coughs> un nylon más delgado que este pero porque lo tenía ya empatado en, en la aguja pero este nylon que le metí aquí es un nylon de 12 libras pero solamente le hice fue el inicio ya para acá le metí fue de 16 libras ya la parte del seno le voy a meter de 20 libras aquí está también para los que se han preguntado que ¿Por qué le echan agua caliente? A las atarrayas de nylon. Bueno, el agua caliente sirve para ponerlas lisas y los nudos se apretan más. Uno le pone el peso abajo, bastante peso. Tiene que ser bastante peso. Y ahí le echa agua hirviendo. Que eso no va a pasar nada. Ella se va a estirar más y los nudos se van a apretar más. En este momento esta atarraya tiene... 6 filas de aumento, eso quiere decir que tiene 120 más, más los 20 de inicio son 140. 140 mallas. Esta es una malla grande, le caben cuatro dedos apretados. Como pueden ver aquí, una tarraya esta cae mojarra buena, de buen tamaño no esa eso cuando uno tiene una atarraya de malla más pequeña pues cae muy, mucha mojarra pequeña y eso pues estar escogiendo no no, no aguanta sí y, y esta atarraya va así rápido porque como les digo la malla es grande si fuera malla más pequeña eh, iría más atrasada pero mire ya lleva ya está bastante avanzada yo creo que en una tarraya así con malla así grande uno la termina más, más rápido bueno espero que me hayan entendido que se suscriban al canal y que compartan no olviden dejar sus comentarios que ahí estaré para responder esta tarraya la pienso dejar por ahí de 350 malla porque tengo ganas de, de hacerla de tres metros y medio como pueden ver aquí está la atarraya, los nudos Mire. estos nudos se aprietan cuando le, le echamos el agua caliente también aprovecho para enviarle un saludo a mi amigo el pescador del llano a mi amigo Ar Arbey Cardona eh, a todos los seguidores y suscriptores de de youtube y de facebook aquí está miren aquí se abre toda ya la tengo como, bastante avanzada como pueden ver acá abajo o sea no le no le he terminado casi toda la, la fila de aumento, la, la cesta, porque se me acabó el nylon. Voy a mostrarle el, el nylon que yo utilizo. Como pueden ver, este es el nylon que yo le, le estoy metiendo. Esta es la marca. No es publicidad pagada, pero pues me han preguntado. Pues me han preguntado que ¿qué tipo de nylon utilizo. Yo utilizo estos carreticos estos traen 90 90 metros de es la marca acá valen 2.900 pero pues eh, hay otros que también vienen de otros colores sino es que tienen que fijarse mucho en el calibre este es un cal calibre 0.40 de 16 libras Así lo buscan, más que todo yo siempre los pregunto de 16 libras. Ahí es más fácil que lo consigan. de este es la marca, esta atarraya. Ya se me comió este, este es el primer carreto que le, le he metido y ya tiene eh, un metro 30. Como pueden ver, aquí está como les digo si tienen alguna duda pues lo dejan en la caja de comentarios este estoy trayendo con el método normal vean un aumento una malla un aumento una malla un aumento una malla esta es la primera fila como pueden ver acá un aumento dos mallas un aumento dos mallas un aumento así bueno espero que le haya gustado el video y, y que compartan